Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaga Line vamos a ver un nuevo episodio de Far Cry Prime o Primal. La verdad que no sé cómo decirle, pero le pegué un tremendo headshot en el episodio anterior. Y nada, vamos a ver qué tal nos va, la verdad, esta vez en este nuevo episodio. Primera vez que me encuentro con esta tribu diferente, o sea, a lo que nosotros por lo menos somos. Tortuga. Sigo escuchando ruido de... humanos, por decirlo así. Dicen que usted se escucha a lo lejos. Entonces no sé por qué se cortó, o sea, hubo como un minimizado de un segundo. No me pregunten por qué. Así que vamos a ver una cosa. Vamos a... bueno, me acabo de dar cuenta que cuando aprieto F9 se guarda el juego. Así que nada, vamos a seguir. Voy a volver al punto control donde... donde, bueno, tenemos que ir para poder entregar las hierbas a esta chica que está herida, obviamente. Y ver qué onda. Esto fue, bueno, se sucedió en el episodio anterior igual. Mira, acá hay otro. Bueno. Son bastantes, ¿eh? No. Conche tu madre, weón. Yo aún sigo pensando de que la mejor forma para mí, weón. Entonces no sé qué está pasando. Como que Windows me dice que los colores que necesito tener para jugar el juego, por decirlo así. Tienen que ser mejores que los colores básicos. Una cosa así, ya le puse que sí para no minimizar de nuevo el juego y quedarme con la cara ahí de imbécil mirando. No me pregunten por qué, pero bueno, le puse que sí, no hay mayor problema antes. Hubieron dos partes que sucedió y eso, pero bueno. Pues vamos a entregar la... Sayla. Las hojas. Le dice para tus heridas. ¿Qué onda? Ah, las muerde y ahora pide que se las mete el de día. Entonces ya, o sea, ya entrando solamente en Oro, que es como el lugar este. Oros. Ya está lleno de gente hostil, ¿eh? Gente que te quiere matar. Lobos, osos. Mucho peligro, dice. Pues seguro, encuentra otro buen gap. Hablarle de lo de este sitio. Entonces
Entonces, bueno, parece que hay más Wenka afuera y la idea sería traerlos acá. Entonces me dice, bueno, que encuentre hermanos Wenka y que les diga que esta cueva es segura. Y bueno, sigo teniendo sobre piezas Entonces parece que vamos por partes, o sea, me dice heridas completas, o sea, de esa parte de la misión. Y eso no voy a... Ok, ahora me permiten construir más de estos. O sea, de estos necesito... O flechas mejor, necesito pieles. ¿De qué? De perro salvaje, ok. Y ya tengo skills. Y yo me voy a ir primero por mantener, bueno, la barra de salud es uno. Yo creo que me voy a ir por correr. Mantener la barra de salud. O sea, eso me da la ventaja de poder correr y curarme, por decirlo de alguna forma. Entonces yo no sé la verdad a qué es lo que me adentro en este momento, porque Oros es como no es una ciudad, tengo que decirle que es un valle muy peligroso. Y necesito cazar un par de animales, la verdad, porque no tengo pieles. Tengo que cazar lobos. Y no es que tenga... Bueno, tengo una marca ya que podría llegar, obviamente, que es lo... Supongo que lo principal. Pero tengo algo ahí arriba que aún no tengo para llegar. O sea que... Y hay tortugas. Y esos son venados. Que por ahora, la verdad que no. No es que me sirva mucho, la verdad. O sea, hay cosas que sí necesito. Creo que no me quiero gastar flechas, así que voy a... Querer encender esto, no sé si voy a, la verdad. A lo mejor sí. No sé, ¿eh? No sé. Al parecer no, al parecer no es la solución, así que... A menos que llegue, o sea, debería llegar a la cuerda. No, es gastarme, la verdad, las flechas por las albóndigas. Voy a esperarme un momento a ver si es que lo llegara a quemar. No, no lo quemó y no lo va a poder sacar por ahora. Y el fuego, bueno, eventualmente se va a apagar, así que no. No hay mucho de por qué preocuparse de por eso, la verdad. No. Escucho sonidos raros. Puede ser oso, puede ser. Entonces, ¿son venados o hay algo? Hay algo que anda matando. Concha, tu madre. Ok, son lobos, son lobos.
Sí me sirvió. No. Yo creo que voy a ir por esto. Yo no sé si me habrá quedado otro. O sea, me quedo otro. Pero no creo que venga. O a lo mejor si viene. Sí. Ok. Y tratar de recuperar mis lanzas. Mis lanzas, sí, mis lanzas. Y acá es... Esto... Puntos de habilidad. Bueno, no tengo puntos de habilidad, pero... Eso viene muy bien, eso que te revele las plantas. Y voy a crear más flechas. Supuestamente creé más flecha. Ah, pero eso fue una mejora. Pluma. Entonces, bueno, si me pide plumas es que hay que matar pajarillos. Así que nada, chicos, yo creo que me voy a ir despidiendo. Ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, déjenme like si el video, comenten bajo él, saben que bajo mi canal el link y se une del equipo. Le hacen clic, los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí pueden unirse a TGN. Comunicarse con ellos, ver si realmente los aceptan. Si fuera el caso, les van a mandar un contrato y van a decirle obviamente que lo firmen. Consejo, no firmen nada sin antes leerlo. Asegúrense de realmente estar firmando algo que ustedes desean filmar y desean tener para su canal. Y eso más que todo, chicos. Así que nada, los veo en un próximo episodio de Far Cry Primal. Y ahora estamos aquí como que viendo un poco y buscando a gente que rescatar. No, aún no sé. No sé realmente, ¿no? Mejoré jabalí. Entonces este va a ser nuestra última casa. Concha tu madre, weón. Concha. Espérense, no. Aquí hay que usar la fuerza bruta. Entonces, esto de correr. Esto de correr y poder curarte sirve mucho. Entonces voy a tratar de matarlo. Es lo único que voy a intentar hacer. Cazador, cazador. Ya bueno. Así que eso, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Que deja allí. Así que nada, los veo próximamente. Oh,